Hola, bienvenidos. Aquí estamos como cada semana en Sección Salud. Esta vez con un programa hecho en una librería aquí en el corazón del barrio de Palermo. Me refiero a la librería Gandhi. Nuestra gratitud a Claudio Candus por abrirnos las puertas de su casa para hablar de un libro. Un libro que me incumbe porque he tenido el privilegio de ser el escritor de un material que tenía preparado hace mucho tiempo y un anhelo finalmente logrado y editado. El título del libro, Que el día de hoy sea solo hoy. Y entre los agradecimientos quiero citar a Diana París, la editora que cuenta con tanto prestigio y tanta vocación y tanta idoneidad para llevar adelante este libro, el editor Leopoldo Cules de Libros del Zorzal y la muy importante compañía, presencia de dos escritores magníficos, el prólogo a cargo de Sergio Sinay, este periodista, especialista en vínculos, este escritor tan fecundo y tan notable, y el posfacio a cargo del español Vicente Verdú, celebrity del País de Madrid y un escritor de nota también. El libro está siendo distribuido en Europa, en España en especial, gracias a Marcelo Díaz Alessi, este argentino de tanta trayectoria calificada en el mundo editorial, quien ha tomado con tanto entusiasmo la difusión de este flamante material. Los invito al Museo Fernández Blanco, al Palacio Noel, aquí en las barrancas cercanas a Retiro, a compartir la presentación de este libro. Que el día de hoy sea solo hoy. Muchas gracias. Programa de televisión, no lo conocía personalmente y siempre me impactó mucho la intensidad con la que prepara sus entrevistas, cómo conoce al entrevistado y la obra del entrevistado y cómo saca lo mejor del otro. Él entrevistó varias veces a un autor de la editorial, Luis Quiosa, y el Luis Quiosa me lo presentó a Carlos, que me contó que estaba preparando un libro. Y así fuimos, nos hicimos amigos y el libro fue avanzando y tomó la forma definitiva. Me encantó cómo quedó y lo sacamos ahora. A mí me impactó mucho, y te voy a confesar que no es el tipo de libro que yo suelo leer, pero porque se dio así. Y yo descubrí un mundo con Carlos, con su forma de pensar, con su autenticidad, con su laboriosidad en el pensamiento. Y a mí me sirve mucho leerlo a Carlos, me sirvió mucho este libro, me sirvió mucho ser su editor, porque cuando él aparece con los primeros textos, junto con Diana París, sobre todo Diana, que trabajó mucho en los textos, pero yo vi el proceso, y ese proceso es muy lindo de ver, cómo evolucionan sus ideas iniciales y se le da forma a un libro, que es el de hoy, fueron 3 años. Creo que quedó muy bien y ahora sí soy lector de los libros de Carlos Abad. Cada libro hace su camino. Yo me tengo que ocupar de que esté bien distribuido, creo que está muy bien distribuido, que tenga difusión. Y lo más importante es que a los primeros lectores que lo compren, que lo lean, les guste y que el boca a boca sea el gran alimentador de esta experiencia y después el libro hace su camino, lector por lector. Y lo apasionante de mi trabajo es que a la mayoría de ellos no los voy a conocer nunca, pero tienen un libro que publiqué yo, en este caso el de Carlos. Y disfruto mucho de saber que hay gente disfrutando de estos libros y yo no sé quiénes son. La experiencia con Carlos fue sumamente fructífera porque Carlos es básicamente un hombre que sabe sostener la palabra en el diálogo.
Y cada pregunta que yo le hacía a propósito de un libro que él mencionaba, de una lectura que recomendaba, de una idea que él quería expresar, permitía que a partir de ahí pudiéramos sacar como de un árbol con muchísimas ramas enorme cantidades de ideas. Con lo cual, por eso decía que el enorme pretexto de un editor es editar, que es lo que hacemos cuando trabajamos, pero al mismo tiempo disfrutar con las lecturas y los pliegues de ese hojaldre que se van haciendo a medida que un libro toma cuerpo. Y comento con mis alumnos en la carrera de edición que editar, nunca hay que sentirse cuando se edita como el dueño del libro. Editar es acompañar el nacimiento. Por eso a mí me gusta esa imagen de un editor o una editora como una comadrona, como un partero de libros. Porque quien da a luz es el padre y la madre, sobre todo la madre. El editor, la editora, acompaña en ese momento tan especial que es poner blanco sobre negro, negro sobre blanco, ideas que, como Carlos decía recién, él arrastra desde hace muchísimos años. Llega un momento en que esas ideas necesariamente hay que plasmarlas. Y plasmadas sobre el papel implica esto, revisarlas, contrastarlas. Y el editor está ahí para acompañar este proceso. La sensación cuando el texto que venimos trabajando se transforma en libro, la sensación de atravesar todo ese proceso es descubrir un objeto nuevo. Lo leí como si nunca hubiera atravesado estas páginas y acompañé a Carlos desde el nacimiento del libro. Y es verdad, nos demoramos 3 años por diferentes situaciones, pero tal vez el libro necesitaba madurar ese tiempo. ¿Y qué pasa cuando uno lo lee eso? La sensación de que tanto diálogo y tanta palabra y tanta lectura pueden encontrarse en esta caja mágica, como yo decía, que desatando el moño de la tapa nos puede permitir una cantidad de mensajes. Cuéntenos cómo fue la sensación de reencontrarse con las palabras de Carlos cuando leyó el libro, cuando se puso en contacto con él. Fue una hermosa continuidad, digamos, ¿no? De poder ver por escrito y de alguna manera eternizadas al ser impresas esas palabras que he escuchado tantas veces de Carlos, que hemos intercambiado y que han llegado muchas veces a mí en lo personal con su cualidad balsámica, con su cualidad sanadora. Creo que este es un libro profundamente sanador, profundamente balsámico, y de ninguna manera por eso un libro superficial ni un libro no comprometido con las zonas incluso dolorosas y oscuras de la vida. Digamos, yo creo que Carlos ha hecho un trabajo de orfebre con las palabras y con los temas que trata y ha construido una joya literaria que yo agradezco profundamente haber podido acompañar en su nacimiento. Fue Carlos quien me convocó a la escritura del diálogo y la verdad fue un privilegio porque yo no soy muy amigo ni de pedir diálogos ni de escribir diálogos. Me parece que un diálogo, de alguna manera, es un presente que uno le hace a una persona que conoce y quiere y por las palabras que esa persona emite. Y la verdad que tener el privilegio de darle a Carlos este pequeño presente del prólogo fue para mí muy, muy importante. La verdad, cuando Carlos me lo pidió, me alegró el día y me colocó simplemente ante una tarea bella y sencilla, que fue simplemente poner en palabras algo que yo ya sentí que fluía dentro de mí respecto del pensamiento de Carlos y de la amistad de Carlos hacia mí. Este libro es un vehículo que convierte a la palabra en una herramienta de sanación y de trascendencia. Muchas gracias, de verdad.
yo quería escribir un libro. Y estaba con Vicente Verdú, a quien le quiero agradecer muchísimo, allí en Madrid, y a Rosa Falcón, de la Complutense de Madrid. Y digo, ¿cuándo escuchábamos a Vicente Verdú? Y me dice, ¿cuándo escuchábamos a Carlos Abad? Y yo no me animaba al lado de ellos, me parecía que estaba muy lejos. Y Vicente me dice, vete a la calle Pelayo, cómprate un anotador y empieza a hacer tu bosquejo del libro. Y le hice caso a Verdú, y allí fui, y tuve la generosidad de poslogar el libro, frase que me enseñó. Hay prólogo y poslogo, prefacio y posfacio, gracias a Vicente Verdú. Caminaba por las calles del Parque del Retiro de Madrid con mi entrañable amigo y hermano Oscar Sardiello, el año 98, en días muy difíciles para mí, y apareció caminando Carlos González Vallés. Sacerdote jesuita, 55 años misionando en la India, matemático, autor de más de 100 libros, se los recomiendo. Todos los que estamos aquí hemos leído mucho a Vallés. Y en una cosa mágica, sobrenatural, nos encontramos y ahí nació una amistad que dura hasta el presente. Y lo conocía por sus libros, sus conferencias en Buenos Aires, pero nunca personalmente. Y un día me invita a su casa, hicimos una nota para la televisión sobre un libro que acababa de sacar, Elogio de la vida diaria. Y de la nada, Vallés me dice, como decía Ramón Jiménez, el premio Nobel de Literatura, 1956, el autor de Platero y yo, líbrame de las adherencias del pasado, Aurora, de las tensiones del futuro, que el día de hoy sea solo hoy. Y para mí fue tremendo. Los libros, dice Vallés, dice Sinai, dice Diana París, dice Leopoldo Cules, son autobiográficos. Uno escribe sobre eso. Yo, la verdad, soy muy ansioso, muy vertiginoso, he tomado líquidos que no sabía qué era, comido como los postes de la ruta, pero realmente anhelaba de todo corazón, y en esto mi gratitud a los buenos analistas que he tenido, gracias Julio por toda su compañía también, el buen consejo, también a los buenos teólogos, estoy pensando en Caballero Yocú, en Samuel Escobar, en González Vallés y también en Jorge Bergoglio, que en estos últimos 15 años he tenido la dicha de disfrutar. Y poco a poco empecé a entender o a intentar esto de que el día de hoy sea solo hoy. Cuando Vallés me cuenta esto, yo me quedo muy impactado, como un insight, una cosa muy profunda, y me pongo a estudiar el tema, estudiar. Y este libro me ha llevado 3 años de tiempo, con intervalos. Entrevisto a la gente de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy. Aquellas frases que escuché en mi niñez, de boca de mi madre, de mi padre, de mi abuelo. Basta cada día su propio afán, gocémonos y alegrémonos con el día que el Señor nos ha dado. He tenido la dicha de vivir en un hogar bíblico, con un abuelo Santiago Abad biblista, mi padre, un abuelo mío que era analfabeto pero que conocía la escritura y la repetía todo el tiempo. Me refiero a mi abuelo Nis, Zacarías, que está en mi memoria permanente, las ricas tortas de chocolate, de los recuerdos sabios, de esa palabra autorizada, y empecé a ver que había mucho en el hoy. Recorro los libros sagrados y veo que las 3 religiones abrámicas, judaísmo, cristianismo, islam, tienen centrado en el hoy todo. Luego Vallés me confirma que el hinduista, los parsís, jainistas, todos, y el budismo tenían el hoy. Y dije, bueno, esto es universal, esto es descubrir el hoy, porque la verdad es la única certeza que tenemos. Pero también dice Carlos González Vallés, que lo único que está presente es el cuerpo en este momento, porque nuestras mentes, nuestros espíritus, sabe Dios dónde están. Pero estamos acá y compartiendo este encuentro, y es para mí una enorme alegría poder haber podido producir que el día de hoy sea solo hoy. Debo confesarles, lo he charlado con Grace y también con Diana y con Sergio, que cuando lo escribo digo, qué interesante lo que dice este señor, como una cosa que me parece que la escribió otra persona y no de mi autoría. Se ve que bajan musas, estamos en un museo, Museo Vilo de Musa, que a uno le dictan cosas. Yo he tenido la dicha de predicar por muchos años en púlpitos, en mi juventud con estudiantes universitarios, ahora estoy en el mundo de la comunicación. Dice Sergio Sinai que tenemos una vocatio, una vocación, y tiene que ver con el llamado. Dice San Pablo que los llamados de Dios son irrevocables y la vocación es irrevocable. Yo siempre sentí un enorme interés por impactar en la cultura.
En el último libro de Sergio Signal, que les recomiendo, sobre qué vida vivimos, nombra a alguien que estimamos mucho ambos, que se llama Emerson, un señor Emerson, pensador, un humanista, un hombre que también conocía muy bien las escrituras, un existencialista, que es el autor de la frase, dejemos el mundo mejor de como lo encontremos, o intentémoslo. Lo mismo decía Pablo VI, bauticen la cultura, impregnen la cultura, compartan valores significantes, trascendentes. En el caso de Pablo VI, obviamente, del Evangelio, el Sermón del Monte. Qué sorpresa al leer el Padre Nuestro, que uno ha repetido de memoria, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué rico que es el perfume del pan. De niño iba a una panadería en Quilmes. Un día estábamos con unos amigos en Malula, en Siria, donde se habla el arameo, los hornos de Jerusalén. Ese perfume al pan, nada más dulce que el pan del día, el presente. El de ayer se endurece, el de mañana no está. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día traerá su mal, cada día termina, dice Sergio Signal. Y al otro día, el stock de los más de 80.000 segundos, 24 horas, arrancan disponibles para que los tengamos. Y yo creo que es una intención. No tengo autoridad para decir que yo encarno esto, pero cuando pienso en esto, ahí me sintonizo. Vivamos cada día como si fuera el último, ¿no? No se sabe bien de quién es, lo decía Gandhi, bueno, muchos. Y eso me tranquilizó mucho. Dije, bueno, vayamos viviendo de a poquito, de a uno. Así que sé que estoy muy viejo en mí, porque es tan agobiante el fin de las certidumbres, la precarización, el cambio climático. Uno dice, wow, los chicos, ¿qué hacemos? Pero si uno lo va, como dice Verdú, de a hoyes, sumando, por lo menos se ve que es la única propuesta de la unidad de tiempo humana que de mi perspectiva Dios ha puesto para que uno pueda transitar. Lo vamos a hacer hoy. Dice el doctor Julio Moisesovic que cuando bombardeaban Londres en la Segunda Guerra Mundial, lo que hacían es barrer, regar y seguir. Es lo que se podía hacer hoy. Y ahí seguían marchando y la suma de los hoy. Vidas tremendas, Boris Cyrulnik. Papá levanta el alambrado en el 43, sale del campo de concentración, por citar un solo caso, solito, los 6 añitos, por hogares, el filósofo tal vez más esclarecido de la Francia de hoy. Uno puede pasar de ser un patito feo a un cisne bello. La resiliencia. La resiliencia, esta capacidad. Y estaba la suerte echada. Alguien hubiese pensado que ese huerfanito iba a ser Boris Cyrulnik, aquel niño pobre, discriminado, solito en los campos de las afueras de Francia. Viktor Frankl en un campo de concentración. Alexander Solzhenitsyn en el Gulag. Las cárceles de conciencia del comunismo soviético. Un día en la vida de Iván Denisovich, premio Nobel de Literatura en el 70. Tal vez nosotros podamos tener esa opción. Gocemos no y alegremos no con el día que Dios nos ha dado, dice la Torá, la palabra sagrada. Para terminar, viene a mi memoria una expresión de Peteco Carabajal, el cantautor santiagueño. Quiero rendir un recuerdo a mi querida tía Lucy Basbús de Zacarías, de los calores de Santiago del Estero. Dice que las manos de la madre ponían trapos en los inviernos y que harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. Harina y barro, Santiago del Estero, el Santiago de Peteco era previo a la soja, el Santiago pobre, pero esos pájaros en el aire que allí estaban. Para concluir, quiero traer a esta presentación la palabra del cardenal Bergoglio con que se cierra el libro. No se cuentan los finales, pero yo tengo ganas de comentarlo. Le fui a visitar a Jorge Bergoglio en el 2011, días muy amargos para él, otro resiliente.
de aquel cardenal opaco a Francisco, este nuevo Cristo contemporáneo que nos sorprende cada día con su inspiración, su vocación por servir, por transformar la realidad. Eran días oscuros de persecución. Y cuando termina la charla, le digo, bueno, Jorge, que Dios lo acompañe, ore por mí, como él dice siempre, de paso oremos por él, recemos por él. Y dice, le deseo aquello que el salmista registra cuando el pueblo de Israel recupera la tierra. En una de las tantas recuperaciones, dice que el Señor les llenó de risa la boca. Qué lindo. Y es mi anhelo. Esto es por fuera de toda religiosidad, linaje, nación, cultura, que si tal vez encontremos en el presente lo mágico, esto que decimos es para el diario, es de diario, es cotidiano, que haya allí una cosa extraordinaria en lo ordinario. El presente, ¿qué es lo que tenemos? No sabremos mañana qué nos pasará. No. La verdad, no sé. Por suerte no sabemos, ¿no? Por suerte no sabemos. Pero tenemos la dicha de poder disfrutar de lo que tenemos, que tal vez sea más de lo que imaginamos. No tanto lo que nos falta, sino lo que tenemos. Esto no es conformismo, esto no es predestinación, esto es gratitud. Habla mucho Sinai de la gratitud. Y la verdad, tenemos que ser agradecidos por el regalo de la vida, de los amigos, de los hijos, de la familia, de los padres, de lo ancestral. Y ojalá que podamos abrir este paquete y que el día de hoy sea solo hoy. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos una vez más, tantos años juntos. Gracias por seguirnos por YouTube, Facebook, Internet. Muchísimas gracias. Y dos comentarios finales. Presentamos en sección Salud este libro en la intención de aproximarnos a disfrutar cada momento, cada día, en aprovechar el presente como un recurso único, maravilloso, para disfrutar. Y en tal sentido vamos a obsequiar a los televidentes que se contacten con nosotros vía mail, vía telefónica, ejemplares de este flamante libro que serán enviados sin cargo a cualquier sitio de la República para aquellos que nos siguen y que intentan vivir el presente como un regalo, como un bien preciado. Será hasta la semana entrante, Dios mediante, y recuerden que primero la salud. Muchas gracias.